Hola María, ¿cómo estás? Hola Alejo, bien. Ah, bueno, dale. Tú, ahí ya te coloqué. Ay, el doctor ya se conectó. Qué bueno. Dale, Pero súper. Buenas como noches. host, de todas Hola, maneras. doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, Alejandro. ¿Eres Sí, tú? mucho gusto. Ah, Acá hola. también está María Claudia. María Claudia. Ah, qué bueno. Sí, así les veo. Mucho gusto. ¿Cómo está, doctor? Bueno, Bien, muchas buenas gracias. tardes. Buenas Por tardes. acá, aunque noches. Aquí ya las no noches, ¿no? 7 de la noche. Ajá. Sí. Ma María Claudia, ¿tú de dónde eres? De Colombia. Ah, ya. Bueno, Bogotá, o sea, es la misma hora de acá, ¿no? 7 de la noche. Sí, Bogotá, ajá. Ya. Bueno, yo quería saber si el fondo está bien. No sé si ustedes lo están viendo o no. Porque al principio estaba como las letras al revés, entonces le di la vuelta y está bien. Sí, doctor, pues yo lo veo bien. María, ¿tú lo ves bien? Sí, el fondo se ve bien, pero no lo vemos, doctor. Sí, no sé por qué yo debería tener video, pero no aparece mi cara. No sé por qué es esto. A ver, tal vez. Qué raro. No, es mi ahí está mi pantalla bloqueada, ahí está mi pantalla prendida. Y si entra de pronto las opciones de la cámara, A ver, vamos a ver. cuando va a escoger el fondo de la cámara, de pronto hay algo que no sale, que no está chuleado tal vez. Podría ser, a ver, voy a irme a Zoom. A ver, dice, gestiona tu cuenta, invitado, añadir, iniciar reunión. Moncayo. Es que tal vez ese fondo usted lo está colocando, doctor, desde las opciones de zoom de la cámara o Sí. es cuando está compartiendo pantalla. No, no. Lo que pasa es que el fondo, a ver, está en Zoom. No, ahí debería estar. Estoy en Zoom. Y ahí está el fondo, qué raro que no se me vea. Yo creo que va a tener que de pronto pedir ayuda. No sé qué más puedo hacer. A ver si ven. Ah, aquí creo que está en Pronto en settings. settings, en video settings. En settings, ahí dice estar Zoom, estar Windows. El video. En video dice cámara integrada. Mi video, always displays, always displays. No hay nada que no esté. No. Ahí estamos en video, en background. Doctor, Ahí. y si nos compartes tu pantalla y nosotros vamos revisando si es algún tipo de configuración. Perfecto. A ver, entonces, estamos ahí. Voy a compartir pantalla. Ahí está mi pantalla compartida. No sé si la están viendo ahí. Sí, ahí vemos, pero solamente es las diapositivas. Te decía, era, digamos, para nosotros ver si las configuraciones de tu cámara y eso de Zoom, para ver si se podía habilitar de alguna manera. Perdón, ahí sí no sé qué debo hacer. Entre doctor, por favor, a la ventana de Zoom. Aquí estoy en Zoom, Return to Meeting. Es que de pronto a nosotros sabe,
¿Sabes, Alejo? De pronto a nosotros no nos sale porque como está en compartiendo pantalla y comparte es la presentación Creo que voy a salir y voy a en el entrar otra vez escritorio. al link que me Sí. enviaron ustedes. Eso voy a hacer. Y de pronto, doctor, hasta que no entre, coloque Ajá. primero la cámara y después habilita el fondo. A ver si tal vez de esa manera nos funciona. Ya, voy a ver. Ok. María, si a uno se le llega a caer el internet como co-host, la llamada se cae. No, yo los coloco a todos como co-host. O sea, Ah, ok. todos. Ah, perdón, tú estás como host. Entonces, colócame a mí como co-host. Coloca al doctor como co-host. Y coloca a Edwin si se conecta o a Iván, a los que se conecten acá de panelistas. A todos los colocas como co-host. De Ok, esa entonces usted. manera, a ninguno. O sea, si a ti se te cae, al resto no se le va a caer. Si a mí se me cae, al resto no se le va a caer. O sea, sería que se nos cayera a todos la llamada, pues como para que a todos, pues se cayera todo el webinar. Dale, entonces ya coloqué al doctor como co-host y a ti te estoy colocando como co-host también. Dale. Do you want to make María Claudia Encardino co-host? Yes. Listo, perfecto. Entonces estaríamos pendientes. ¿Será que Edwin se va a conectar? Pues yo creo que sí, de pronto escríbele. Voy a escribirle. Qué raro, en realidad yo normalmente en las otras reuniones que he tenido, el rato que ya me conecto, pues ahí aparece directo mi cara, ¿no? Y la pantalla, pues aquí sí está prendida, no sé. ¿Qué más? ¿Dónde más buscar? Speaker View. Doctor, ¿y no pudiste iniciar tu cámara? Es decir, ¿no pudiste, prendiendo el Star Video, no te deja ver tu pantalla? ¿Sabes que le Ver voy a tu. llamar a mi hija que me ayude? ¿Sabes, hijita, que no sale mi cara en la pantalla? Está el fondo, pero no sale mi cara. Hola Edwin, ¿cómo estás? ¿Estás en mute? Sí, es verdad. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bien, Hola, gracias. Edwin, buenas Muy bien. noches. Ya conocieron a Doctor Moncayo, ¿eh? Sí, ya estamos Sí. acá, aunque no hemos podido verlo porque está teniendo un pequeño problema con su cámara. Ah, ok. Hola, hola Edwin. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bien, gracias. No sé por qué no sale mi cara. Está ya puesto el fondo, Sí. pero no sale mi cara. Entonces, ya le Debe pedí ser a mi hija que. que venga un ratito y si está abajo, entonces va a estar aquí en un minuto. Sí, está bien. Gracias. Debe ser que está bloqueada de alguna forma tu opción de prender la cámara. Si quieres compartir la pantalla solo para ver si tu presentación o ya lo hiciste. Sí, ya lo hice. Ah, ok, perfecto, perfecto. No, es que vi tu mensaje tarde. Puedes vestirte como te sientas. Si te quieres hacer Ya, una a ver. camisa, corbata, como tú te sientas Ah, cómodo. No, okay. no Ya, hay está problema. bien. Mira, yo estoy en una polo, pero mira la polo, dice Ah, jean. sí, Logic Team. Ay, qué chévere, ya. Buenas. Entonces, yo creo que así como estoy, voy a estar sin corbata. Aquí ya tiene que aparecer. Debería Muy bien. aparecer ahí, sí. Y está aquí mi hija. ¿Le conoces a Saludos, Edwin? saludos. Sí, Hola, hola. ¿cómo estás? Bueno, No te veo, sí, pero te estábamos recuerdo. aquí cuando viniste aquí para Ecomédica.
Claro, sí. Pero no te veo, pero te recuerdo. ¿Cómo está todo? Bien, muy bien, gracias. Todo Qué bien. bueno. Era en cuando recién estás en Zoom. Ah. Creo que estoy en... Está con él en monpedrogmail.com, ¿no será por eso? No, porque si no, no se te abriría. Modo incógnito, dice. Modo incógnito, allá. En modo incógnito aún puede ser visto. No, pero, no, esto es abasto. No sé dónde era. Qué raro. Salgamos y entremos al Zoom. En Zoom están los settings. Vamos a salir un momentito. No. Es algo así. Hola, yo estoy en una conferencia. Te llamo en una horita porque estoy dando ahorita. Ya. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Chao, chao. Ya, a ver. Entonces voy a... Voy a salir, configuración, ya. Voy a Zoom, ya. Salir, voy a...
Ahí no, ¿qué más sueles hacer cuando está ahí? Ahí. Esto hay que quitarle esto. Mute. No. Esto de la pantalla, no sé qué, que le pusiste hace un rato. No, es que no le puse. Yes. Doctor, acá nos aparece un símbolo de que la cámara, no sé si no te está funcionando, pero aparece que no te deja, como si no te dejara proyectar la cámara. Ya, estamos en, sí le vemos en eso, I have a green Esther. No, ese no le habíamos puesto, ahorita vamos a poner el fondo que dijimos. Ah, este es. Ya, ese es el fondo, ¿no es cierto? ¿No era? Era solo, yeah. Solo video. Always show video preview de Alumandani. Yo pregunté en el canal de tu mamá. Video. ¿Cuál será la opción para que te salga eso? Alejandro, ¿me estás oyendo tal vez? Sí, te escuchamos. Sí, doctor, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Lo que pasa es que no sabemos cómo activar la cámara. Estamos aquí con mi hija, pero ella me está ayudando porque algo pasa que no tiene la cámara. Sí, o sea, aquí nos aparece que tu cámara está activa, pero no sabemos si tal vez sea porque, no sé, no te esté funcionando alguna cosa. Doctor, ¿y si quitan el fondo? Ahí no. No, pues no sale nada. Si quitamos el... Si quitan el fondo, exacto, o sea, escójanlo sin fondo. Ok. A ver. ¿Descargas? Porque deben retirar el fondo. ¿Quieres sentarte? No. No, sal, para entrar a la... Así. Vamos a salir. No. ¿Sí sabes en dónde es? No. ¿En la camarita? ¿Abajo? ¿En la ventana de Zoom? Hay una cámara, ¿sí? Que ajá. Es donde se da Start Video. Ahí arribita hay una flechita. Ya, yeah, ahí está la flechita. Dice Select a Camera, Integrated Camera. Ajá. Y dice Choose Virtual Background. Choose Virtual Background, ya. Yeah. Entonces, háganle clic ahí y les va a salir a la derecha unos pequeños cuadros y pueden colocar None. Ok. Ya está en None. Ya, y en... No, pero me sale una señal de la cámara bloqueada. Bloqueada, sí. O sea que debe ser ese entonces del computador. ¿Y donde dice este Choose Camera, donde dice Integrated Camera, ustedes lo tienen elegido y no, igual no les da opción? Ahí no hay otra opción, es la única cámara que nos presenta el Zoom. Sí, aquí no sale Virtual, OBS Virtual Camera, me salen varias opciones a mí. A mí sí solo me sale una. Dice Integrated Webcam. Sí, a mí me sale solo esa también. ¿Y sale chuleada? ¿Qué? No, este es seleccionada. Sale con una seleccionada, línea, perdón. Una diagonal, como que está bloqueada. Y donde dice Video Settings, también te abre una opción de cámaras. Sí, justo estoy en Video Settings y no.
Y nada, qué extraño. Roberto, cuando tú das las conferencias, tú has salido en cámara porque te he visto. Entonces, ¿cómo lo haces? Sí, sí. Sí me ha funcionado siempre, pero ahora no funciona. Qué raro. Ah, está muy raro. Doctor, ¿y la posibilidad de que tengas un segundo computador a la mano para que te puedas conectar de ahí? Justamente estaba buscando eso ahorita para cambiar de computador porque no encontramos aquí una opción. Dale. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes, María. Hola. Hola, Iván. Saludos. Buenas Hola, tardes, Iván. Buenas noches para mí. Buenas noches, sí. Hola, Iván. Para que... Gracias por conectarte también. ¿Pero con qué usuario abriste? Solo abrí el Zoom nomás. Bueno, entonces toca igual abrir el Gmail y ponerse bien. ¿Qué hago eso? Sí. Vamos a ver si cambiamos de computadora, a pesar de que esta es una computadora nueva que ya he dado de aquí varias conferencias, pero vamos a ver la anterior con la que he dado otras. Estamos en eso. Ok. ¿Tú no grabaste tu correo? Creo que ya se borró. Con el WhatsApp, creo que este no... Creo que decía que entraba el WhatsApp y como... Y si no, ¿me dictas? Ya. Yeah. ¿Pero no WhatsApp? No, porque solo al Zoom vamos a entrar, ¿no es cierto? Personal meeting no es. Es otro conmigo. A veces de mí. Tienes razón. No. Ya. Bien. Eres punto mental, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo el cu. No, por Dios. Solo shift. Y grita también. ¿Me puedes dictar el link que está en tu correo? Hijo. ¿Todo esto? No sé. Mejor desde el WhatsApp. Mejor desde el WhatsApp. Eso no creo que vamos a ver. ¿Está Cobo Pozo? No, ese no es vos. Vos te mandaron en Lore Moscayo. Ahí está. ¿En WhatsApp? Sí. Digamos, yo te mandaron en WhatsApp. ¿En tu WhatsApp? Estoy pensando. ¿Cómo? En Lore Moscayo no hace ni nada. Se abre con el Lena. Le mando a ella esto. Le mando a ella esto. Eso. No, ve, ahorita escanea desde tu WhatsApp.
Ah, ya, aquí en el WhatsApp, aquí en configuración, allá, ahí estabas. Ahí. Y ahí vamos a ver el escritorio. ¿Me está puesto? Sí, debería. Es que en el código QR. Aléjale un poquito. Eso. Ya. Ahí se va a abrir tu WhatsApp. Siempre se me manda. Ya. ¿Dónde está mi mandado a mí? Alora. ¿Dónde escribe la ahorita? Ya. Vas a ahorita. Eso. Ahí. ¿Está? Eso. Pero aquí no tengo la conferencia. No tengo la conferencia. ¿Cómo? Pídeles un tiempo. La conferencia. Roberto, una opción es darle el curso sin la cámara, que no te vean, sería una pena, pero no sé cómo va creo ahí. Creo que sí, no queda más, no sabemos qué hacer, y lo que pasa es que en la otra computadora no tengo la conferencia. No, tranquilo, vamos a hacerlo así, ya son las, en nuestro caso, las 8 y 2, y yo creo que ya es hora de abrir la conferencia. Te presento y básicamente arrancamos. Dame un minuto, voy a... Sí, sí. A ver, antes para que no salga esto. Bueno, no queda más remedio, pues yo creo que voy a... ¿Me presentas y ahí comparto pantalla? Sí, sí, perfecto. Me sí, que si quieres, doctor, puedes compartir pantalla. ¿Desde ahorita? Sí, 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 por favor. A ver, lo hagamos de una vez. Ya. ¿Eso sí se ve? ¿Ahí sí veo mi pantalla? Sí, sí, sí. Perfectamente bien. Sí, perfecto. Excelente. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces voy a abrir el webinar en 5, 4, 3. Listo. Gracias. Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Edwin Cruz y en nombre de General Electric, la división de imagen general Logic, damos la cordial bienvenida a este webinar de ultrasonido con el título Miomatosis Uterina. Me acompaña un grupo de apoyo de Colombia, María Claudia Bencardino, John Barragán y Iván Orejarena, que nos van a estar apoyando en esta noche. Y como profesor titular tenemos al doctor Roberto Moncayo. Roberto Moncayo es un doctor especialista en ultrasonido, médico reconocido a través de toda América Latina, pasado presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, y bueno, reconocido por muchas sociedades como profesor extranjero, visitante para muchos eventos y muchos congresos, además de amigo de muchos años. Y antes de pasar al doctor Moncayo, quisiera recordarles que pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, Q&A, y al final estaríamos dejándolo salvar al doctor pues, para que él las pueda contestar apropiadamente. Sin menos, pues dejo con ustedes al doctor Roberto Moncayo. Adelante, Roberto. En primer lugar, buenas noches a todos los asistentes. Para mí es un gusto muy grande poder compartir esta charla de algo que es muy rutinario, pero que no deja de ser interesante e importante. Y luego, pues, agradezco a General Electric y en especial a Edwin Cruz por hacerme esta invitación para compartir con esta charla. Y siempre felicito la educación médica continuada, de la cual yo soy un fiel asiduo de apoyar a todo lo que sea educación médica continuada, pues
lo vengo haciendo varios años y lo seguiré haciendo. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Entonces, con este preámbulo vamos a empezar la charla, que es miomatosis uterina, un problema de siempre, un diagnóstico de actualidad. Muy bien. Para empezar, empecemos por el principio, indicando qué es un mioma uterino. También conocidos como fibromas o fibromiomas o leiomiomas o leiomiofibromas, son los tumores genitales más frecuentes, compuestos por fibras de músculo liso dispuestas en anillos concéntricos y además tejido fibroso. Generalmente están rodeados de una fina pseudocápsula de tejido conectivo y fibras musculares miometriales comprimidas alrededor de lo que es el mioma. Su desarrollo tiene influencia hormonal, como los estrógenos especialmente, aunque en la actualidad también se les atribuye influencia a las citoquinas, factores de crecimiento relacionados con la fibrosis y a la angiogénesis, lo cual es algo muy importante que tomaremos en el tema en el transcurso de la charla. Son tumores benignos y se presentan en más del 30% de mujeres entre los 40 y 60 años, pero pueden presentarse desde los 20, 25 años como edades tempranas y se estima que aproximadamente un 70% de mujeres desarrollarán miomas. ¿Qué hablaremos de los miomas en esta charla? De su número, su tamaño, su localización, que es bien importante, los cambios degenerativos que presentan, que ustedes están viendo en pantalla, que los describiremos cada uno de ellos. Luego haremos una valoración Doppler y el uso del Doppler tridimensional, que tiene su importancia en este campo, y unas pocas palabras de la elastografía, que también la podemos aplicar en esta patología. Esta es una imagen clásica de la Federación Internacional de Higiene Obstetricia de la FIGO, en el cual describe un esquema de la ubicación de los fibromas. Entonces, es importante que tomemos esta imagen para poder describirlos. Y tal vez es un poquito más claro. Entonces, vamos a empezar, como ven aquí, con los miomas de localización submucosa, siendo el cero el mioma intracavitario pediculado que está dentro de la cavidad uterina. El 1 es el que tiene un aproximadamente menor del 50% del mioma dentro del músculo uterino y la mayoría dentro de la cavidad uterina. El 2 es aproximadamente un 50% hacia la cavidad uterina y hacia el músculo uterino. Luego tenemos los 3 y 4 que son los miomas intramurales, siendo el 3 netamente intramural y el 4, como lo ven aquí, algo que es intramural con una ligera proyección subserosa. El 5 es aquel que tiene una proyección aproximadamente de un 50%, pero ya de localización subserosa, como lo ven aquí, más o menos 50%. El número 6 es de localización subserosa, pero con menos de un 50% hacia el músculo uterino. Y el 7 es el que es subseroso pediculado fuera del perímetro o de la periferia uterina. Y también hay los otros que describiremos como son los pediculados hacia el cuello del útero, los parásitos que son los intraligamentarios. Y vale mencionar que también hay estos híbridos entre el número 2 y 5, en los cuales pueden estar tanto hacia el lado de la cavidad uterina como hacia el lado de la serosa peritoneal, que son los que pueden compartir del un lado hacia el otro. Muy bien. Hay también hay varios tipos de clasificaciones de los miomas. Y aquí tenemos dos, por mencionar dos, este de la Bastida del 99 y este que se usa mucho desde el punto de vista histeroscópico, la clasificación de Wamstecker desde 1990, en que delimita tres tipos de miomas de localización submucosa. El grado cero, que es el tumor que está situado en su totalidad dentro de la cavidad uterina, bien sea sésilo pediculado. Y esto es bastante importante que se sepa y que el ginecólogo sepa, el histeroscopista sepa, porque le va a servir mucho para tomar una medida de extirpación del mismo, de acuerdo al grado de infiltración dentro de la cavidad uterina. El grado 1, como ustedes lo ven aquí, es el mioma que tiene una extensión intramural menor del 50%. Es decir, que apenitas está hacia el músculo y la gran mayoría dentro de la cavidad uterina. Y luego, diferentes grados, el número 2, que tienen diferente grado de extensión intramural hacia la pared uterina, como ustedes ven aquí, un menos de un 50%, un 50% y más de un 50% de extensión hacia el músculo miometrial, pero que hacen prominencia hacia la cavidad uterina.
Todos quisiéramos tener este tipo de úteros normales por vía endovaginal, o este en sentido transversal, o este con una cavidad uterina por vía con histerosonografía sin ninguna patología, o por último este, que es muy bonito, una imagen tridimensional con una cavidad normal. Eso quisiéramos encontrar, pero justamente esta patología de los miomas es muy frecuente. Entonces vamos a empezar por delimitar miomas pequeñitos como este, un mioma muy pequeñito, apenas 3,7 milímetros, con una pequeña proyección submucosa, como lo están viendo, o este, el clásico mioma hipoecogénico, que es intramural, como lo estamos viendo aquí, de pequeño tamaño también, menor de un centímetro, este que ya tiene más de un centímetro y que está una parte hacia el músculo uterino y otra parte hacia la cavidad uterina, como ustedes lo están viendo aquí, y este más bien de localización subserosa, intramural con proyección subserosa, por mencionar únicamente ejemplos del tipo de miomas. Y los miomas pueden ser de ecogenicidad variada, como los hipoecogénicos, los que son muy ecogénicos, los isoecogénicos en relación al músculo uterino, los refringentes y los muy refringentes. Aquí tenemos un ejemplo de un mioma hipoecogénico, como lo ven aquí, bastante grande, dependiendo del fondo de la cavidad uterina. Aquí tenemos uno que es casi anecogénico en una parte y otra parte un poco hipoecogénico. Aquí tenemos uno que, si bien es mixto, algo hipoecogénico, pero vale la pena esta imagen porque tenemos que ver todo el conjunto. Si ustedes ven aquí un mioma con proyección subserosa, también fíjense que por acá tenemos un pólipo en la cavidad uterina y la diferencia es muy notoria. Entonces hay que siempre ver toda la patología en conjunto. Y aquí tenemos un mioma isoecogénico en relación al resto del tejido miometrial uterina y acá un mioma hiperecogénico o refringente con degeneración o infiltración grasa que generalmente se presentan de esta forma y de esta ecogenicidad. Y luego tenemos los miomas, hemos visto miomas únicos, es muy frecuente que veamos miomas múltiples que ponen al útero de una forma y de unos contornos multilobulados como los que estamos viendo aquí y que la imagen tridimensional realmente nos ayuda muchísimo para poder ver los miomas, como tanto este que tiene proyección subserosa como este con proyección submucosa, aquí un pequeño miomita, aquí tenemos otro útero en el cual se puede ver los contornos tan irregulares por la presencia de múltiples miomas. Y acá pues los miomas son muy, muy frecuentes, que sean múltiples y que ni siquiera permitan una clara delimitación del endometrio, lo cual tiene mucha importancia como veremos en el transcurso de la charla. Y la imagen tridimensional nos permite ver justamente los contornos de un útero multilobulado con múltiples miomas y cómo los miomas pueden alterar el contorno de la cavidad uterina, lo cual es de mucha importancia, especialmente dentro del factor fertilidad, lo cual tiene mucha, mucha importancia. Y aquí otra imagen tridimensional en la que es obvio que tenemos muchos miomas y que nos permite tener una imagen más clara y más evidente del tipo de patología que tiene esta paciente. Respecto a su localización, creo que todos hemos visto esta imagen clásica de Netter en la que describe todos los tipos de miomas que existen en el útero y describiremos rápidamente poniendo ejemplos de cada uno de ellos. Aquí tenemos un mioma netamente intramural, dentro, cercano al cuerno uterino del lado izquierdo. Aquí otro mioma también intramural y uno con pequeña proyección subserosa. Aquí tenemos uno que tanto afecta a la línea endometrial como hacia la cavidad serosa, entonces de los grandes que están entre la clasificación 2 y 5 de la FIGO. Aquí uno muy grande intramural, como ustedes lo están viendo aquí, que está afectando a la gran mayoría de la cavidad uterina, como vamos a ver ejemplos posteriores, de gran tamaño. Y luego tenemos miomas como este con reconstrucción tridimensional que respetan un espacito aquí entre la línea endometrial y el mioma mismo, que es la zona de unión, que vamos a tomar el tema posteriormente. Y miomas de gran tamaño que para poder cuantificarlos tenemos que hacer una vista panorámica, como lo están viendo aquí. Es un mioma que en sentido longitudinal tiene 14 centímetros y en sentido transversal también 15,7 centímetros.
tan grandes que son intramurales con proyección subserosa que sobrepasan incluso la línea del ombligo, la zona del ombligo. Y luego tenemos que, a pesar de que los miomas pueden ser un factor de riesgo o un factor de infertilidad dependiendo su localización, pero es muy frecuente que veamos miomas como en este caso y el embarazo adyacente al mioma. Pero este es algo de un ejemplo realmente pequeño, porque aquí tenemos un ejemplo de un mioma enormemente grande, intramural, localizado entre el fondo del útero donde está el embarazo y el cuello del útero. Y acá uno más grande todavía, en el cual por acá está el cuello del útero, es un mioma enormemente grande. ¿Cómo se produjo este embarazo en el fondo del útero? ¿Por dónde pasaron los espermatozoides? Es una incógnita, pero al final sucede y la naturaleza es sabia y por eso vemos este tipo de ejemplos de miomas gigantescos con embarazos. Y aquí tenemos justamente un video en el cual vemos el embarazo que está aquí con el embrión vivo, el saco vitelino normal, y el gran mioma que está en la zona entre el cuerpo y el segmento uterino. Si bien ahora describimos los miomas sésiles, aquí tenemos un mioma subseroso sésil que tiene una base muy amplia, especialmente casi el 100% de localización subserosa. Aquí tenemos uno que si bien nace de la pared posterior del útero, a más o menos un 50% está hacia afuera y un 50% hacia adentro de la cavidad uterina, miomas subserosos. Aquí tenemos un mioma subseroso puro, exclusivamente dependiente de la pared posterior del útero y que respeta la cavidad uterina de características normales, a pesar del tamaño del mioma, de como 10 por 8 centímetros. Y aquí otro mioma subseroso de pedículo amplio. Si se fijan, este es un pedículo y un mioma subseroso que igualmente llega prácticamente hasta el área del ombligo aproximadamente. Aquí tenemos el fondo del útero, de donde nace el mioma. Y otro mioma, también sésil, del fondo del útero, subseroso sésil, y el embarazo en el tercio medio de la cavidad uterina, muy parecida a la imagen que tenemos acá a la derecha de ustedes. Y en una vista transversal, igualmente, miomas de localización intramural con proyección subserosa, pero en la cavidad uterina pueden desarrollarse embarazos que pueden llegar casi hasta el término. Siempre son embarazos de riesgo, pero no son impedimento para que existan embarazos. También tenemos los miomas subserosos de pedículo amplio, como este que tiene 3 centímetros de ancho entre lo que es el mioma y la pared miometrial sin afectar al endometrio. Y la imagen tridimensional nos permite identificar claramente, no necesito explicar cuál es el mioma porque es muy claramente evidente, de un pedículo bastante amplio como lo vemos aquí. Y también los hay miomas pediculados con pedículo pequeño de aproximadamente 1,2 centímetros, por el cual generalmente protruye o nace o proviene la arteria nutricia desde el miometrio y que le nutrirá a este tipo de miomas subserosos. Este es un caso muy interesante en el cual era una paciente de 32 años que tenía una menorrea de 4 semanas y había la posibilidad, la habían visto en algún sitio y había la sospecha de un embarazo ectópico. Entonces, miren, aquí estamos viendo el ovario del lado izquierdo con un cuerpo lúteo y un poquito de líquido periovárico. La siguiente imagen es esta, en el cual aquí está el ovario, aquí está el cuerpo lúteo posovulatorio y esta imagen, que si ustedes la ven rápidamente, podría pensarse que es un mioma, digamos, un embarazo ectópico. Pero cuando hacemos un barrido, miren, aquí está como pegado la imagen al mioma. Y luego cuando hacemos un poco de presión, podemos ver que se separa el ovario, pero esta imagen que parecía un ectópico está adherida al útero, como ustedes pueden ver aquí. Y en el centro lo que tiene, que estamos viendo aquí o en esta imagen de acá, es una zona de degeneración hialina en el centro del mioma. Y que eso daba la imagen que hacía suponer que fuera un embarazo ectópico. Y naturalmente la imagen del mioma, como lo vemos aquí, subseroso sésil, está adherido al útero y aquí la arteria nutricia que está alimentando a este mioma con un registro Doppler de alta resistencia, como lo estamos viendo aquí, índice de resistencia de 0.68, como veremos posteriormente algo de la vascularización de los miomas. Y dentro de un mismo útero pueden haber diferentes miomas de diferente estructura, de diferente ecogenicidad, como en este caso que tenemos un mioma hipoecogénico y acá un mioma más bien refringente.
en el mismo útero. Y al respecto de esto, justamente, vale la pena que nosotros podamos diferenciar, porque hemos visto y hemos tenido reportes de personas que reportan esto como un mioma dentro de un embarazo, pero la característica del mioma, como ustedes lo ven aquí, es hipoecogénico generalmente, y es de una imagen mucho más delimitada que está deformando la pared uterina incluso un poco hacia el borde peritoneal, mientras que la contracción uterina, en este caso, es de la misma textura, de la misma ecogenicidad, de bordes mal delimitados y que se continúa fácilmente con el miometrio y que luego muchas veces durante el transcurso del estudio ecográfico ya van desapareciendo y van cambiando de forma. Es importante tener en cuenta eso. Pasamos a un mioma intramural con proyección submucosa, los cuales tenemos desde medidas muy pequeñitas como este de 3,6, 3,2 milímetros, en el cual podemos identificar incluso una pequeña arteria nutricia que está llegando a ese mioma submucoso pequeñito. Luego acá tenemos un mioma submucoso que tiene un 50% o más del 50% de localización intramural en el músculo uterino y menos de un 50% hacia la cavidad endometrial. Y aquí otro de iguales características, que tenemos más o menos más del 50% hacia la cavidad, menos de un 50% hacia la cavidad y más hacia el músculo uterino. Y acá tenemos este otro mioma bastante grande de 4,1 centímetros, en el cual apenas un 25% está hacia la cavidad uterina y un 75% está en el espesor del músculo uterino, lo cual podría ser de un inconveniente para cuando se quiera extirparlo. De todos modos, eso el ginecólogo, el histeroscopista tendrá la palabra al respecto de esto, recibiendo el reporte que nosotros le enviemos. Y aquí tenemos un mioma intramural con proyección submucosa, en el cual tenemos 50% hacia la cavidad y 50% hacia la cavidad uterina. Entonces, así lo vemos muy claramente, pero con el 3D podemos ver mucho más claro y más objetivo cómo es la proyección del mioma hacia la cavidad endometrial. Y esto el ginecólogo especialista lo va a ver y lo va a entender de una manera mucho más obvia con este tipo de imagen. Y aquí tenemos un mioma submucoso, el 100% dentro de la cavidad uterina, y hay que saberlo diferenciar de un pólipo, el cual es muy evidente, ya que el mioma generalmente tiene, como les había indicado al principio, fibras tanto de musculares como fibras de colágeno y tejido fibroso en el espesor, por eso es hipoecogénico, mientras que el pólipo pues depende de la mucosa endometrial y va a ser refringente y de otra textura totalmente diferente. Así como hay un mioma submucoso, como en este caso que está afectando a la cavidad uterina, pueden también haber miomas intramurales o pueden haber dentro de la cavidad endometrial varios miomas submucosos, no solamente tiene que ser único. Aquí tenemos un mioma en el cual ustedes pueden visualizar aquí el mioma dentro de la cavidad uterina como un mioma submucoso exclusivamente. Al hacer una histerosonografía podemos identificarlo, el tamaño o el diámetro del pedículo y los vasos sanguíneos en el interior del mismo, como estamos viendo esto. Pero aquí tenemos, en cambio, varias formaciones miomatosas y además de un mioma intramural con proyección subserosa. Pero al hacer una histerosonografía nos ayuda mucho para poder diferenciar cuántos miomas y cómo están protruyendo hacia la cavidad endometrial. Es decir, que muchas veces es uno, la gran mayoría, pero muchas veces, como estos ejemplos, son muchos los miomas que están haciendo su protrusión hacia la cavidad endometrial. Y luego aquí tenemos otro mioma netamente submucoso, pero con degeneración hialina en el interior del mismo. Y en una vista coronal es mucho más entendible que está ocupando el tercio medio del centro de la cavidad endometrial, como estamos demostrando en esta imagen. Y no debemos dejar de examinar el cuello del útero, porque en el cuello del útero también pueden haber miomas. Eventualmente pueden confundirse con quistes de Nabot con contenido mucoide denso, que muchas veces nos da este tipo de estructura. Pero el uso del Doppler nos va a permitir
el salir de esta diferenciación. Miren, aquí el vaso sanguíneo dentro del mioma nos da la certeza de que realmente es un mioma relativamente pequeño de 1,6 por 1,1 centímetros en el labio posterior del cuello uterino. Pero los hay muy grandes, como en este caso. Este es un mioma muy grande de 6,6 centímetros que incluso altera un poco el trayecto del canal endocervical, que podría ser un factor incluso de infertilidad, miomas de gran tamaño. O este, inclusive más grande, que está en el labio anterior del cérvix, comprimiendo y desplazando al canal endocervical hacia la zona posterior. Y este todavía más grande todavía, fíjense, este es el fondo del útero, por aquí está la línea del endometrio y en el labio anterior es donde tenemos este mioma muy grande de 9 por 6 centímetros y en sentido transversal incluso 10 centímetros del mioma, muy denso, muy fibroso, con vascularización intramiomatosa de baja resistencia. Generalmente, esto ya lo vamos a ver, los vasos sanguíneos dentro del mioma generalmente son de baja resistencia y los periféricos de alta resistencia. Aquí tenemos la imagen precisamente del fondo del útero, un poquito del endometrio y el gran mioma que ocupaba y deformaba completamente al cuello del útero y por ende al canal endocervical. Y aquí tenemos otro ejemplo, igualmente un mioma enormemente grande que está ocupando la parte posterior del labio posterior y se va incluso hasta el segmento uterino posterior y que altera el trayecto y el contorno del canal endocervical. Y otro ejemplo más, fíjense, este es el fondo del útero que es incluso más pequeño que el mismo tamaño del mioma que está ocupando todo, prácticamente todo el cérvix y en sentido transversal 10,7 centímetros de diámetro transversal, que inclusive tenía molestias esta paciente y por supuesto sangrados, ya que este era un mioma que estaba en el cuello, a nivel del cuello del útero, y el registro Doppler, repito, de baja resistencia, como lo estamos viendo aquí demostrado en el registro flujométrico. Pero también los tenemos, este tipo, en la imagen de Netter, este tipo de los miomas pediculados o abortivos a través del orificio cervical externo, y aquí tenemos justamente un ejemplo de esos, del labio anterior aquí del cérvix, el labio posterior y el mioma que protruye de tipo abortivo, generalmente provienen de una de las paredes del miometrio y está de tipo abortivo hacia el canal vaginal. Entonces aquí lo tenemos nuevamente, es un mioma de 4 por 5 centímetros aproximadamente y está hacia el canal vaginal. Hicimos un registro elastográfico y miren que es el color azul que nos indica que es de mayor dureza, que es lo característico del fibroma uterino por el contenido de tejido fibroso precisamente. Y este es un ejemplo de hace 2 días en el cual lo quise incluir, ya que era una paciente, si bien tenía como 40 años, pero era núbil, por eso tuvimos que hacerlo por vía suprapúbica a través de la vejiga, y fíjense que este es el útero, y nos topamos con esta imagen a nivel del canal cervical. Hicimos un Doppler, y miren cómo vienen las arterias nutricias hacia este mioma provenientes de la pared anterior del cuerpo uterino, y el registro, como son arterias que están en el miometrio, estas sí son de alta resistencia. Por eso la diástole es baja y un índice de resistencia 0.86. Y aquí tenemos justamente la arteria uterina que proviene de la pared anterior del cuerpo del útero y él está alimentando a este mioma. Y no solo era una, eran dos arterias las que provenían de la pared anterior del miometrio y le nutrían a este mioma de tipo abortivo hacia el canal vaginal. Y luego tenemos los miomas de estos intraligamentarios que, si bien alguna conexión tienen con el útero, pero están prácticamente a un lado del útero, como este que lo vemos aquí o este que lo vemos acá, ¿no? Se los denomina intraligamentarios, pero naturalmente la confirmación de este tipo de miomas va a ser en el momento del acto quirúrgico realmente. Nosotros podemos sugerir que es de tipo intraligamentario, pero la confirmación va a ser, como les dije, al momento de la cirugía. Y una vista panorámica en la cual vemos el útero, el mioma de localización aparentemente intraligamentaria y el útero con cuerpo lúteo en esta imagen que vemos aquí. Y luego vamos a hablar un poco de los cambios que presentan los miomas, como estamos viendo
en este caso. Entonces, para empezar, tenemos un mioma intramural con proyección subserosa, en el cual vemos esta área hipoecogénica en el interior, generalmente casi central, aunque no necesariamente en el centro del mioma, que presentan degeneración hialina. Y que al poner el registro Doppler vemos las arterias nutricias que provienen del miometrio y ninguna señal vascular en el centro de esta área, que más bien es de tipo hialina o de tipo líquido. Y aquí un video en el cual estamos viendo justamente un mioma con degeneración hialina en el interior, en el centro de dicho mioma. Luego tenemos degeneración entre hialina y quística, como en este caso, en el cual ustedes pueden ver que todo este es el mioma y presenta dos áreas de o focos de degeneración, tanto quística como hialina, como lo estamos viendo aquí, de bordes bien definidos. Y quiero que hagan un pequeño hincapié en el borde de esta degeneración quística, que es lineal y muy bien delimitada, igual esta, ya que la siguiente va a ser un poco diferente, y quiero que hagan hincapié en eso. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual vemos una degeneración quística de bordes bien definidos y un borde muy nítido, bien delimitado, bien lineal y refringente. Porque también tenemos otro tipo de degeneraciones que ya les enseño enseguida. Un mioma más con degeneración quística y hialina dentro de lo que es el mioma. En algunas partes sí, en otras tal vez un poco de infiltración grasa, y son como componentes mixtos de los cambios que pueden presentar los miomas. Luego tenemos miomas con degeneración grasa pura, como en este caso muy, muy, muy evidente y muy claramente bien delimitado, como lo ven aquí. Es un mioma con degeneración grasa en toda la extensión del mioma, incluso con vasos únicamente de tipo periférico. Y si hacemos un registro Doppler en estos vasos periféricos, va a ser de alta resistencia. Por vía suprapúbica, a través de la vejiga, tenemos otro mioma con degeneración grasa localizado en la pared anterior del segmento uterino. Y con el registro tridimensional, vean aquí lo bien delimitado y lo clásico del mioma con degeneración grasa, y naturalmente pues van a tener su vascularización. Vemos la infiltración grasa y los vasos sanguíneos que le nutren a este mioma. Generalmente muchas veces se los denomina como miomas blancos porque así ecogénicamente son refringentes, y los podemos ver de esta forma a este tipo de miomas con degeneración grasa, como lo están viendo acá. Pero no todo siempre es una degeneración grasa o infiltración grasa continua, como lo que acabamos de ver, ya que pueden haber solo infiltración grasa en ciertos segmentos y en otras partes se mantiene el tejido fibroso del mioma, como en estos casos en el cual vemos áreas con infiltración grasa y otras áreas sin infiltración grasa, en las cuales podría estar circulando una arteria nutricia de este mioma. Y acá tenemos un mioma que ustedes lo ven aquí, el clásico, esta parte es la clásica del mioma hipoecogénico con contenido fibroso, por eso lo llaman fibroma o leyo mioma. Y aquí como una semiluna, la infiltración grasa parcial en este mioma. Es decir, no es solamente un tipo de infiltración, sino varios tipos de infiltraciones. Y en el mismo útero puede haber un mioma normal, común y corriente, intramural, y un mioma con infiltración grasa. Y un ejemplo más, en el cual vemos un mioma intramural clásico y característico y otro con infiltración grasa dentro del mismo útero. Y uno más todavía, un mioma más grande, clásico mioma, y otro con degeneración o infiltración grasa en el mismo útero de la misma paciente. También existe la degeneración cálcica o infiltración cálcica, que puede ser periférica, puede ser central o puede ser mixta. Aquí tenemos dos miomas con degeneración o infiltración grasa periférica, capsular al mioma prácticamente, y miren cómo se los ve a este tipo de miomas con la calcificación periférica. Aquí otro ejemplo en el cual vemos un mioma con calcificación periférica, una imagen un poquito antigua, pero es muy evidente la calcificación que existe. Esta es una imagen más reciente en la cual era un mioma de gran tamaño con la calcificación
periférica que lo estamos viendo aquí, aunque no es tan continua como anteriormente. Puede ser una calcificación parcial en una parte del mioma, todo esto sería el mioma, y solo una parte tan calcificada que incluso produce una importante sombra acústica, como ustedes lo pueden ver, que incluso refuerza el diagnóstico de la infiltración grasa. Y aquí, infiltración parcial dentro del mismo mioma, no necesariamente periférica, sino en el interior del mioma, este mioma que incluso está afectando un poco a la línea endometrial, como ustedes lo ven aquí. Miomas con, este caso, mioma con infiltración grasa central únicamente o heterogénea en uno de los bordes de uno de este gran, de un mioma de gran tamaño, o este que está acá, con degeneración grasa, y que hay que saberlo diferenciar de tejidos o estructuras que pueden estar adyacentes, como esto que está acá, que nos podrían hacer confundir, pero en el video lo vemos bastante claro, como el mioma con degeneración cálcica está en el fondo del útero, y esto corresponde a una asa de intestino únicamente con contenido gaseoso, pero que pueden, en manos inexpertas, poder hacer confundir, como lo estamos viendo en esta imagen. Luego tenemos un mioma, es importante este, que es un mioma pediculado en el cual tenemos ya una degeneración que ya no es hialina, es como grumosa, como hemática. Y quiero que se fijen en este borde refringente periférico, ya que en la siguiente imagen también lo vamos a ver. Y lo vamos a ver aquí, tenemos un poco este borde. Este mioma se desarrolló en la zona de una cicatriz posquirúrgica. Fue operado porque era una paciente que todavía estaba en época fértil, y el diagnóstico histopatológico fue con contenido endometriósico en el interior del mioma. Y este también, si se fijan el halo, que es tan refringente, periférico, y el contenido hemático, si ustedes se fijan solo en el interior, es exactamente igual a cómo se ve un endometrioma ovárico, pero es un mioma que el diagnóstico histopatológico disculpen un momento, probablemente al doctor se le cayó la conexión, así que rogamos su paciencia para que vuelva a conectarse. Sigamos con la presentación. Muchas gracias.
Con nuevamente su paciencia, el doctor contestó de que está conectándose con un poco de problemas, así que les pido por favor paciencia y gracias. Ahora sí me pueden oír, ¿algo pasó con la red? Sí, Roberto, estás en vivo, están esperando todo el mundo. Adelante. Bueno, como les mencionaba hace un momento, mil disculpas, tuve algún problema con la red, pero ya está todo restablecido. Les decía que este halo refringente es muy importante, ya que esto junto al contenido hemático, como que fuera de un endometrioma, fue lo que hizo el diagnóstico para pensar en un componente endometriósico dentro de un mioma. El diagnóstico no lo pongo yo, lo pone el histopatólogo, pero quería hacer énfasis en este tipo de imagen. Y acá tenemos otra imagen que les enseñé hace un momento, en cual, si bien hay varios miomas, aquí tenemos justamente otro mioma que, al ser operado, pues este mioma de aquí tuvo degeneración endometriósica, este que lo vemos aquí. Bueno, les decía que la degeneración sarcomatosa vamos a ver al final del estudio, y quería hacer énfasis en este consenso del MUSA, que es un grupo para tomar decisiones respecto de la patología endometrial. Como dice aquí, es un consenso para evaluación de términos, definiciones y medidas que pueden ser usados para describir y reportar las características sonográficas del miometrio, usando la escala de grises, el Doppler color, el Doppler de poder y la tridimensión, como veremos algunos ejemplos. Y especialmente va a servir para hacer un diagnóstico diferencial entre lo que son fibromas y adenomiosis, y también sarcomas. Entonces, en este grupo MUSA nos hablan de muchas cosas, y les invito a que lo revisen, que no es tema de esta charla, por eso no lo he mencionado, de las dimensiones del útero. Esto sí lo mencionamos, las características de los miomas, si los miomas son uniformes, son irregulares. Es importante esta zona de unión entre el endometrio y el músculo uterino, ya que de esto dependen algunas cosas, como les voy a mencionar posteriormente. Nos habla también en este consenso MUSA de los tipos de calcificaciones de los miomas, los tipos de vascularización que vamos a describir posteriormente. Y aquí tenemos un trabajo muy interesante del 2016 de Fabiana de Facila, en el cual el resumen dice que los miomas representan una frecuente patología ginecológica ampliamente diseminada en mujeres fértiles. El primer paso para su diagnóstico es el ultrasonido en sus modos 2D, 3D, Doppler color y soporte con histerosonografía. Esta revisión realizada acorde al consenso MUSA hace énfasis a la zona de unión miometrio-endometrio, que puede ser muy útil para discernir entre miomas y adenomiosis. Y además, de acuerdo al patrón vascular, puede ser útil para el diagnóstico diferencial entre mioma, entre adenomiosis e inclusive leiomiosarcomas. Entonces, esta zona de unión es este espacio que queda aquí, que es visible en cortes tridimensionales, como ustedes ven aquí, el útero en longitudinal, en transversal y coronal, y este espacio hipoecogénico que queda entre el endometrio y el miometrio es de mucha importancia. Generalmente se consiguen imágenes
con cortes del BCI de entre 1 y 4 milímetros. Entonces, es importante esta zona de unión, que es normal y que debe existir siempre, como lo vemos en este ejemplo. Es anormal, como en este otro ejemplo, que podría ser una zona de adenomiosis, o que puede estar interrumpida por la presencia de un pólipo, de un mioma, de una masa tumoral, o que puede no haber en casos, por ejemplo, inclusive de un cáncer endometrial o de alguna otra patología que esté interfiriendo a la relación entre endometrio y miometrio. Y entonces, en este otro trabajo del 2013, Sabatini, en que habla de los fibromas uterinos, su patogénesis y su interacción con el endometrio y la unión endometrio-miometrial. Entonces, el resumen dice, de acuerdo a este autor Tosi, y propone que la alteración del endometrio subendometrio con el músculo miometrial adyacente, es decir, la zona de unión, debe ser considerada para el diagnóstico diferencial con adenomiosis, y además un engrosamiento patológico de esta área podría ser el posible origen de miomas hacia un lado submucosos o intramurales hacia el otro lado, y que además el engrosamiento o disrupción de esta área podría ser relevante para el éxito en reproducción asistida. Incluso el engrosamiento irregular de esta zona, así como una proliferación desordenada de esta zona de unión, se encontró con frecuencia en mujeres que sufren de disfunción menstrual produciendo contracciones uterinas anormales. Y es más, incluso esta alteración podría influir en el transporte de esperma en la cavidad endometrial por asincronismo de las contracciones miometriales, que todos sabemos existen contracciones miometriales secuenciales que podrían estar alteradas por esta alteración de la zona de unión entre endometrio, subendometrio y el miometrio. Entonces, estos miomas pueden tener muchos efectos y acción, especialmente dentro de lo que corresponde a la parte de fertilidad, y están aquí enumerados, y ustedes pueden tomar una foto y pueden guardar esta imagen en la cual se alteran muchas cosas, y se habla de la contracción uterina, del transporte de los gametos, de alteración de la implantación, alteraciones vasculares, alteraciones de la forma del útero, desplazamiento del cervix, que ya lo topamos inclusive, y factores metabólicos y de crecimiento. Entonces, entre lo que corresponde al mioma y al endometrio, esta área de aquí es muy importante, especialmente cuando se quiere hacer una cirugía, ya que el médico ginecólogo tiene que saber cuánto dispone de tejido normal miometrial para saber cómo reseca este tipo de miomas. O este, en el cambio, ya en el que ya no hay esta zona de unión, está el mioma prácticamente como infiltrando ligeramente al endometrio, y sería un fracaso el pensar en una cirugía de este tipo. Acá tampoco, miren cómo no existe una zona de unión. Acá hay el endometrio normal, pero aquí el mioma está como infiltrando al endometrio. Igual acá, por un lado, el un mioma, y por el otro lado, el otro mioma. De modo que el factor de pensar en una cirugía de esta paciente va a ser de mucha, mucha dificultad y mal pronóstico posterior a la cirugía. Entonces, esta es la zona, en una vista tridimensional que les decía, la zona de unión, esta área hipoecogénica que estamos viendo aquí, o en este sitio, esta área de unión entre lo que es el mioma y la línea endometrial, que es muy importante para el desarrollo de un embarazo, especialmente en lo que se refiere al factor de fertilidad que les había mencionado. Esta imagen ya les enseñé, y aquí tenemos justamente una zona de separación entre el endometrio y el mioma, lo cual es de mucha importancia para el desarrollo de un embarazo. Y aquí tenemos otro mioma, y el espacito que queda entre el endometrio y el mioma es de mucha importancia para el ginecólogo, para que pueda tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno. Y aquí, si se fijan, es un útero que tiene el fondo retroverso, aquí está el endometrio, existe una gran zona de miometrio conservado y el mioma por acá, lo cual podría inclusive ni influir siquiera en el caso de un embarazo. Pero este sí, porque está el endometrio, no tiene una separación con el mioma, como lo vemos acá, o en este caso, en el cual existe un embarazo, pero fíjense que el endometrio está rozando con el miometrio y podría ser de mal pronóstico en el futuro desarrollo frente a este tipo de miomas que no conservan o no se puede ver esta zona de unión o espacio de miometrio conservado. Muy rápidamente les voy a mencionar la parte del Doppler de los miomas.
está descrito que los miomas periféricos, los vasos sanguíneos periféricos del mioma son de alta resistencia, que presentará un índice de resistencia 0,60, 0,70 o más. Pero los que están dentro del mioma son vasos más nutrientes y por eso tienen una diástole más alta y un índice de resistencia más bajo. Entonces, hablando de la vascularización, encontramos tres tipos de vasos sanguíneos. Los periféricos del mioma, que son vasos del miometrio en definitiva, los que están dentro del mioma y los vasos en el pedículo que nutren al mioma pedicular. Entonces, aquí tenemos un mioma y un vaso periférico al mioma. Aquí tenemos un mioma con muchos vasos dentro del mioma y acá un mioma pediculado con los vasos que están viniendo desde el miometrio y nutriendo a este mioma submucoso. Entonces, les decía que los que son de alta resistencia, como este ejemplo de aquí, son los que son periféricos del mioma. Los que están dentro del mioma son de alta resistencia, como este ejemplo. Aquí tenemos un vasito sanguíneo periférico al mioma y es de alta resistencia, índice de resistencia 0.68, y este que está dentro del mioma, índice de resistencia 0.41, como lo ven aquí, de alta de baja resistencia con una diástole alta. Vamos a ver unos pocos ejemplos. Aquí tenemos un gran mioma subseroso sésil, en el cual vemos la vascularización tanto periférica como uno que otro vaso en el interior. Entonces, el registro del vaso periférico es de alta resistencia, como ven aquí la diástole muy bajita, mientras que los que están dentro de un mioma tienen una diástole muy, muy, muy alta y el índice de resistencia es más bajo, de 0.42. Si bien esto no necesariamente es algo que va a cambiar el criterio del mioma, sea subseroso, submucoso, intramural, con infiltración o sin infiltración, pero sí va a tener un factor importante en cuanto al pronóstico de crecimiento de los tumores. Un ejemplo más de un vaso perimioma de alta resistencia, diástole baja, índice de resistencia 0.89, y uno que está dentro del mioma con índice de resistencia 0.56 y una diástole más alta de mayor vascularización dentro del mioma. Entonces, este ejemplo y este trabajo es muy importante, ya que en este ejemplo se habla de que la utilización de la ecografía Doppler tridimensional en el estudio de la vascularización de los miomas fue publicado en el Journal de Obstetricia y Ginecología como ustedes ven aquí, de Gran Bretaña, en el 2017, y habla de que la vascularización de los miomas está linealmente relacionada con su crecimiento, es decir, a más vascularización, mayor crecimiento al año del mioma. La ecografía Doppler y especialmente la 3D es una prueba que ofrece mayor información al respecto. Y aquí tenemos otro trabajo que confirma lo anteriormente dicho de la Universidad de Valencia, es de una correlación entre la ecografía Doppler tridimensional y los factores de neoangiogénesis tumoral en los miomas uterinos. Entonces habla de que los miomas pequeños tienen vasos sanguíneos preexistentes que inducen a su regresión en los miomas pequeños, produciendo zonas avasculares. Sucesivamente, la densidad de los vasos sanguíneos aumenta alrededor del mioma y este crece en talla, en tamaño, y nuevos vasos penetran al tumor desde la periferia, donde la cápsula vascular está siendo formada y proporciona una red vascular observada dentro de los miomas grandes. Y esto lo vamos a ver con el 3D. Entonces, en esta imagen de este trabajo, fíjense, aquí tenemos estos cuatro miomas que prácticamente en el centro no se ven casi vasos sanguíneos, que como decía anteriormente, pueden inducir a su regresión. Pero este, en cambio, un mioma grande en el cual vemos ya muchos vasos sanguíneos que provienen de los vasos periféricos miometriales, son los que más crecimiento van a tener y eso con el Doppler 3D tridimensional lo vamos a poder identificar. Aquí tenemos vasos periféricos, como ustedes lo están viendo aquí, y vasos dentro del mioma. Entonces, hacemos una vista tridimensional y aquí tenemos estos vasos muy claramente visibles, maravillosamente identificados dentro del mioma. Entonces, mientras más vasos sanguíneos tengamos dentro del mioma, más rápido crecimiento va a tener. Y el registro Doppler, como les decía, dentro del mioma va a ser de relativa baja resistencia y tenemos un índice de resistencia de 0.47. Y un ejemplo más, vasos perimioma y vasos intramioma.
Al hacer el registro tridimensional, fíjense la cantidad de vasos sanguíneos que tiene este tumor, tanto en la periferia como en el interior. Entonces, la tasa de crecimiento de este mioma necesariamente va a ser de rápido crecimiento y el pronóstico ya se va a poder establecer en base a esto. Y aquí tenemos otro mioma en el cual vemos que es un mioma un poco heterogéneo que tiene muchos vasos sanguíneos en el interior del mismo, como ustedes lo están viendo aquí. Y con la vista tridimensional lo vemos todos los vasos sanguíneos que están dentro del mioma, tanto en una vista transversal como en una vista coronal. Y el registro Doppler también va a ser de baja resistencia con índice de resistencia de 0.40, como les había mencionado. Y esta es la reconstrucción tridimensional en el cual, si bien se potencializa un poco los vasos sanguíneos, pero vemos que es abundantemente nutricia la vascularización de este mioma y su crecimiento va a ser rápido. Entonces, en este trabajo en el que justamente se habla de las características sonográficas de un sarcoma uterina y su error que puede confundirse con fibromas uterinas, con miomas uterinos. Entonces, aquí un resumen de este muy interesante trabajo nos indica que los sarcomas fueron confundidos con miomas, pero generalmente las características de los sarcomas son, primero, que son de gran tamaño, de sobre los 5 centímetros. Luego, que son heterogéneos en el interior del mismo. Luego, que tienen cambios degenerativos en un 59% y que la generación quística está en un 88,9% y el aumento de vascularidad casi en un 90%. Todos estos signos de los sarcomas uterinos que muchas veces pueden ser no diagnosticados, pueden ser confundidos con simples miomas y que podrían ser de mal pronóstico ya que son problemas de tipo sarcomatoso. Entonces, al respecto, en este otro trabajo también se habla de que la media del índice de resistencia y de pulsatilidad fue significativamente menor y el pico de velocidad histórica mayor intratumoral dentro de los pacientes con sarcomas que en pacientes con miomas uterinos. Pudo observarse marcada reducción del índice de resistencia en 14 casos de miomas uterinos de gran tamaño o con cambios necróticos, degenerativos o inflamatorios. Y por último, cuando se consideró un valor de 0.5 como punto de corte para índice de resistencia, la tasa de detección para el sarcoma uterino fue de un 67% con una tasa de falsos positivos de 11,8%. Esta es una imagen de un mioma heterogéneo, de un mioma irregular, de un mioma con áreas necróticas, de un mioma de características feas, podríamos decirlo, de más de 5 centímetros, lo cual ya solo con esta imagen, sin ver el Doppler, ya nos podría hacer suponer que puede ser un mioma con degeneración sarcomatosa. Aquí tenemos otro mioma en que es todo este el mioma, el útero está acá. Fíjense las características, la degeneración que tiene y el índice de resistencia de este vasito dentro de la periferia del tumor fue de baja resistencia. Índice, aquí está, 0.50. Y aquí, fíjense la imagen de este mioma que es muy parecida al gráfico que lo tenemos acá y que el reporte histopatológico fue un mioma con cambios sarcomatosos como lo estamos viendo aquí. Y otro mioma, y otro ejemplo más en que vemos un mioma muy heterogéneo con áreas necróticas, hipervascularizado, de imagen muy heterogénea, que la imagen tridimensional nos permite ver la gran vascularización que tiene este mioma, que se relaciona con cambios sarcomatosos, con registro Doppler de baja resistencia. ¿Se fijan? Un índice de resistencia de 0.40, que nos ayuda en el diagnóstico. Si bien no le vamos a decir es un sarcoma, pero sí vamos a poner alta sospecha de proceso sarcomatoso. Y un ejemplo más, que este es una mujer que tenía una masa en la pared anterior del segmento uterino. Al ponerle el registro Doppler, era una masa que medía 6 por 3,5 centímetros y miren la vascularización que tenía. Y el registro Doppler de dicha masa, un índice de resistencia de 0.39. Y aquí en este video vean ustedes el tipo de imagen que tenemos con áreas necróticas en el interior de dicha masa que está a nivel del segmento uterino. Y aquí la vascularización que tenía dicha masa hipervascularizada, como lo estamos viendo aquí. Y no solo eso, sino que al hacer una aproximación a la zona de la vejiga, fíjense cómo la masa está como invadiendo a la mucosa de la vejiga. Hay vasos sanguíneos que están
dentro de la mucosa de la vejiga, como estamos viendo aquí en estas imágenes. Y aquí estamos viendo la infiltración hacia la pared de la vejiga y aquí los vasos sanguíneos que de la masa están penetrando hacia la mucosa de la vejiga. Entonces, esto es la reconstrucción tridimensional de dicha masa que, al ser operado, el reporte histopatológico fue de un sarcoma uterino con infiltración hacia el piso vesical inclusive. Y luego un par de ejemplos del uso de la elastografía para terminar ya la charla y cómo podríamos ver únicamente en ensayos que estamos haciendo con la elastografía que sí nos sirve. Aquí tenemos un mioma en el cual ustedes ven que es casi isoecogénico y con signos de infiltración grasa tenue. Entonces no es tan duro, no es tan fibroso. Y entonces el registro elastográfico fue de relativa, de una dureza mediana, como lo estamos viendo aquí. Y aquí es como lo vemos ya en tiempo real, ya que tenía un poco de infiltración grasa, no era tan fibroso el mioma. Pero cuando el mioma es con mucho contenido fibroso, miren cómo se ve muy duro ya, con un contenido muy azul en el interior del mioma, como lo vemos aquí en la parte más oscura, es donde más azul está el mioma, más duro es realmente por el contenido fibroso del mismo, a diferencia de un pólipo. En el cambio, el pólipo es muy diferente. Aquí está el mioma y aquí está el pólipo, para que se vea la diferencia. Y que, si bien no nos va a cambiar el diagnóstico, pero sí nos ayuda para tener un criterio al respecto de esto. Y aquí otro mioma. Si ustedes se fijan, esto parece una degeneración quística, pero no es, ya que no da refuerzo, más bien da sombra posterior. Y miren lo negro que es, lo oscuro que es el mioma, en cuanto a lo duro, me refiero a la parte azul de la parte elastográfica, solo para mencionar un ejemplo. Y es 4.2 veces más duro que el tejido sano en una relación semicuantitativa. Y en este último ejemplo, fíjense el mioma y el endometrio. Miren cómo el endometrio tiene este color blando entre verde, amarillo y rosado, el endometrio, y el mioma es azul intenso por la dureza del contenido fibroso del mismo. Muy bien, y como conclusiones diremos que la ecosonografía es una herramienta muy útil para múltiples diagnósticos y el avance de la tecnología nos permite cada día aportar con más datos de valía y certeza para la toma de las decisiones de tratamiento ideales, oportunas y, en el mejor de los casos, menos agresivas, como hemos podido ver. Y con esto termino esta charla, agradeciendo a todos por su paciencia, ya que hubo un problema con el internet, pero se pudo solucionar, y espero que haya sido de facilidad y más que nada de utilidad, y estoy dispuesto a contestar alguna pregunta que exista al respecto de esto. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y ya estamos listos para continuar con las preguntas. Gracias, Roberto, por tu presentación. Un tema muy complejo, amplio, y gracias por tan claramente que lo ilustraste. Tenemos varias preguntas, así que vamos con la primera. Hay muchas felicitaciones por tu charla, así que pues, hago extensivo a las personas que te han felicitado, bastantes personas que han dado tu salud y felicitación. Dice, buenas noches, gracias por esta charla tan importante. Tengo una pregunta. En un paciente de 30 años de edad con antecedentes de un aborto por embarazo anembrionario que presenta un mioma intramural de 2 centímetros en un fondo uterino en la pared posterior y que se encuentra ansiosa por su futuro genético, ¿se debe realizar miomectomía? Bueno, un mioma de 2 centímetros intramural considero que no tiene importancia y nada que ver en relación al embarazo anembrionado. No tiene comparación. Y para futuros embarazos, un mioma de 2 centímetros intramural considero que no va a interferir en el futuro de un próximo embarazo, ya que es intramural y no estará alterando para nada la cavidad endometrial, donde podría desarrollarse un futuro embarazo sin problemas. Muy bien, gracias. Doctor Roberto, hay una segunda pregunta. Sí. Preguntan que si podría dar, se tocó el tema y de las recomendaciones en el informe, pero si podría dar un ejemplo de cómo informarlo. Claro, parece muy, muy interesante.
Bueno, luego de describir el tamaño y la forma del útero, luego de si es anteverso, retroverso, lo que quiera al respecto, vamos a describir el tamaño del útero y la presencia de tal mioma en tal pared, puede ser anterior, posterior, en el fondo, lateral, izquierda, derecha, con eco de generación cálcica o de generación grasa, que tiene tales medidas que está interfiriendo o no dentro de la cavidad uterina y en qué porcentaje. Es muy importante el porcentaje que se hable del mioma dentro de la pared uterina, es decir, o a la inversa, cuánto del mioma protruye hacia la cavidad uterina si tiene proyección submucosa o cuánto es de proyección subserosa. Eso con términos posibilidad de una miomectomía posterior. Y luego de la descripción de estas características del mioma o de los miomas que puedan existir, vamos a hablar de la vascularización, como les mencioné, y de acuerdo a la vascularización, porque la mayoría de miomas muchas veces ni siquiera se demuestra la vascularización, es un tejido fibroso muy duro, en el cual vemos solo un vaso periférico y esos van a ser de crecimiento lento. Pero mientras más vascularización tenga un mioma, va a ser de crecimiento rápido. Entonces, eso sí va a tener mucha importancia para el médico tratante, el que sepa que es muy vascularizado y que seguramente va a crecer rápidamente para que pueda tomar medidas al respecto, especialmente si de por medio hay el deseo de fertilidad. La próxima pregunta, Roberto, dice, perdón, ¿en qué modifica la conducta del Doppler en los miomas de baja resistencia? Y si es necesario realizar el estudio Doppler. Ya. Como sí les mencioné en un momento, el registro Doppler no necesariamente cambia el criterio o las características del mioma. El mioma va a ser descrito tal como es, con los cambios que pueda hacer, la localización que tenga, pero el registro Doppler nos va a servir, y especialmente para el ginecólogo, va a servir como para poder pronosticar el desarrollo del mioma. Y depende de la paciente. Si es una paciente de 25, de 30 años que está deseando tener hijos y tiene un mioma hipervascularizado, pues ese mioma a lo mejor es sacarlo porque va a crecer muy rápidamente. Pero si es que es un mioma pequeño y no tiene casi vasos sanguíneos, va a ser de crecimiento muy, pero muy lento. Y si a la inversa es una persona ya tal vez en época perimenopáusica o posmenopáusica, en que a lo mejor ya no influye mucho el tomar una decisión quirúrgica, ya dependiendo del tamaño y de la sintomatología que podía producir en el caso de una mujer peri o posmenopáusica, me refiero a sangrado uterino, podría ser importante el saber si va a seguir creciendo o a lo mejor ya se va a medio estancar su crecimiento de acuerdo al tipo de vascularización que tenga. Eso sería la ayuda del registro Doppler para saber el crecimiento rápido o lento que pueda tener un mioma. Nada más. La siguiente pregunta, doctor, pregunta, ¿siempre los miomas son quirúrgicos? No necesariamente. No todo mioma tiene que ser quirúrgico. Hay miomas muy pequeñitos, intramurales, que pueden estar ahí de bajo crecimiento, de una tasa de crecimiento muy lenta. Hay que hacer los controles necesarios en tiempo prudencial, a los 6 meses, al año, ver si es que está creciendo. Pero depende del tamaño del mioma, de la localización que tengan y de la determinación de si esa paciente está en un plan de fertilidad o a lo mejor ya no está en ese plan. Y si es que es un mioma pequeñito, únicamente pasa a observación, nada más. Solo los miomas muy grandes que están causando ya mucha sintomatología o hemorragias o por su tamaño ya producen incluso una distensión abdominal, entonces por supuesto que tendrán que ser operados, ¿no?, cuando son demasiado grandes. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor. Sí. Roberto,
Perdón, que tenía, estaba en mute. Un mioma intramural en una paciente de 24 años. ¿Y hay alguna complicación en el desarrollo de su embarazo? Si el mioma es intramural y es pequeño y no está interfiriendo en nada en cuanto a la, al saco gestacional y, o a la inserción placentaria, considero que es un mioma que no va a tener ninguna repercusión en el desarrollo de un embarazo. Hemos visto dentro de los controles de desarrollo gestacional miomas intramurales de 6, de 8, hasta de 10 centímetros que tienen una ligera proyección submucosa y especialmente subserosa que pueden llegar casi hasta el término. Naturalmente que son embarazos de más riesgo mientras mayor sea el tamaño del mioma, pero no necesariamente van a influir negativamente en el desarrollo de un embarazo. Y peor si es que es un mioma de aproximadamente 2 o menos centímetros. Eso podría contestar. Doctor, la siguiente pregunta. ¿Cómo diferencia un mioma con degeneración grasa de un fibrolipoma? ¿O es lo mismo? Bueno, prácticamente resulta lo mismo. En término sinónimo, el decirle un mioma. El mioma generalmente tiene fibras de tejido conectivo y tejido fibroso proveniente del miometrio, por eso es mioma o fibroma. Y la infiltración grasa o la degeneración grasa, entonces ya le da una tónica de ser un fibrolipoma, un fibromioma, digámoslo así, una mezcla de, las dos, de los dos términos que no van a alterar el diagnóstico de un mioma con infiltración grasa, en absoluto. La próxima dice, ¿cómo diferenciar un mioma con centro hemático de un adenomioma? Esa es una muy buena pregunta. Un mioma generalmente con degeneración grasa, degeneración hialina o hemática, el mioma, por ocupar un espacio en el miometrio, va a desplazar los vasos sanguíneos hacia la periferia. Es decir, van a haber unos vasos que puedan penetrar desde el miometrio hacia el mioma, pero la gran mayoría van a estar desplazados, van a ser periféricos al mioma. En cambio, en un adenomioma, en el cual existe tejido fibroso por infiltración de células del endometrio en el músculo uterino, y que por el componente fibroso que produce esta infiltración endometrial en el miometrio, en cambio, ahí no hay alteración de la circulación de los vasos sanguíneos. Entonces, un adenomioma primero no es muy bien delimitado. En el adenomioma vamos a encontrar los signos clásicos de la adenomiosis, como son quistes subendometriales, áreas lineales, áreas hipocogénicas, focos refringentes, signo del abanico. Bueno, hay muchos signos de la adenomiosis que podría ser tema de otra charla. Y en el caso del adenomioma, los vasos sanguíneos no están alterados en su trayecto. Es decir, atraviesan fácilmente el adenomioma, mientras que en el mioma están desplazados los vasos sanguíneos periféricamente. Esa sería la respuesta. Doctor Moncayo, nuevamente otra pregunta. Felicitaciones de antemano a cada mención. La pregunta es ya frecuente encontrar imágenes quísticas en ultrasonido y actualmente ya se mencionan como imágenes de ultrasonido compatibles con Weissmuller? ¿Podría confundirse con una imagen de miomatosis con degeneración hialina? No escuché la palabra. ¿Podría confundirse con qué? No entendí. Confundirse con... Discúlpeme. Con una imagen de miomatosis. ¿Podría confundirle con una imagen de miomatosis con degeneración hialina? Bueno, no sé si entendí la pregunta, pero... Voy a repetirla nuevamente, doctor, tranquilo. Sí, por favor. Es ya frecuente encontrar imágenes quísticas en ultrasonido y actualmente ya se menciona como imágenes de ultrasonido compatibles como Weissmuller. ¿Podría confundirle con una imagen de miomatosis con degeneración hialina? Ya. Bueno, existen estas imágenes quísticas miometriales de diferente tamaño que pueden estar en el espesor del miometrio y que generalmente son
los quistes subendometriales y cavidades quísticas relacionadas con adenomiosis. Las hemos visto desde imágenes quísticas pequeñitas de 2, 3, 4 milímetros hasta imágenes de 1, de 2 centímetros, como colecciones quísticas dentro de un mioma, dentro de un miometrio uniforme, no dentro del mioma, dentro del miometrio, sin necesidad de que haya el mioma. Entonces, en relación a que si eso puede confundirse con una degeneración hialina de un mioma, pues la degeneración hialina va a estar dentro del contexto de la formación del mioma uterino. Dentro del mioma vamos a encontrar la degeneración. Y estas imágenes quísticas miometriales, generalmente, repito, relacionadas con adenomiosis, diferentes grados de adenomiosis, no están relacionadas con miomas. Esa sería la respuesta. Roberto, en cuestión de fertilidad, ¿cuál es el pronóstico que se daría en pacientes con miomas que invadan el endometrio? En edad fértil, en miomas tipo 2, pacientes que buscan embarazo, ¿qué aconsejaría? ¿La miomectomía o el embarazo con vigilancia? Bueno, realmente esta es una pregunta que es encaminada más bien hacia un ginecólogo que haga infertilidad, ¿no? Yo un poco me reservo la certeza de la respuesta, pero sí podría indicar que si un mioma tiene proyección submucosa menor de un 25% de proyección, el pronóstico podría ser bueno para un embarazo. Pero si la proyección es del 50% o más, va a haber problemas para primero conseguir el embarazo y luego incluso para el desarrollo del embarazo. Pero repito, mi respuesta me la reservo con cautela, puesto que yo no hago la parte de ginecología y peor infertilidad, entonces eso dejaría como un poco sin una respuesta contundente al respecto. Otra pregunta, doctor. ¿En qué edad es más frecuente la transformación sarcomatosa? Está descrito que los sarcomas se presentan generalmente después de los 30 años y más aún después de los 40 años. Es lo más frecuente en mujeres pasados los 40 años. Y la mayoría de miomas de degeneraciones sarcomatosas generalmente son en miomas que tienen una cierta proyección subserosa generalmente, pero igual pueden presentarse desde en personas de entre los 30 y 40 años, pero con menor frecuencia, más frecuencia después de los 40 años. La próxima pregunta, ¿en qué edad es más frecuente la transformación sarcomatosa? No sé si se la contestaste ya. Sí, ya lo hizo. Ok, disculpa que no la borramos. El diagnóstico diferencial entre adenomioma y mioma isoecoico e hipoecoico, ¿cómo lo harías? Claro. Un poco va encaminada la respuesta a lo que dije hace un momento, al efecto de masa. El mioma es un tumor y el tumor ocupa un espacio. Por más que tenga, sea isoecogénico o sea hipoecogénico o infiltración grasa o refringente, va a ser un efecto de masa que va a alterar un poco la estructura del miometrio o los contornos. Si es que tiene proyección subserosa o tiene proyección submucosa, es decir, va a ocupar un poco de espacio el mioma por ser un tumor. Mientras que en el caso de la adenomiosis o del adenomioma, no ocupan un espacio. Si bien la pared uterina, que es otro de los signos de la adenomiosis, en el sitio donde existe la adenomiosis, la pared uterina está engrosada, pero difusamente engrosada. Pero no localmente, únicamente en el sitio de focalizado como un mioma, por ejemplo, sino más es un engrosamiento difuso, por ejemplo, de toda la pared posterior uterina, que es lo más frecuente, aunque también podría ser de toda la pared anterior del cuerpo uterino, por ejemplo, pero sin la focalización de un mioma. Y en ese sitio del engrosamiento del miometrio es donde vamos a encontrar los signos de adenomiosis, como les mencioné hace un rato, los
quistes subendometriales, las islas de refringentes, las zonas fibrosas, el engrosamiento de la pared, estas áreas como un abanico de líneas hipoecogénicas que se suele ver, y la no alteración del transcurso de vasos sanguíneos. Esa sería la respuesta. Doctor, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la indicación quirúrgica para la histerectomía ante el hallazgo de miomas? Creo que aquí también me hago un poco hincapié en el asunto de que no es mi criterio el contundente para dar una respuesta categórica al respecto. Yo consideraría que dependiendo del tamaño de los miomas y dependiendo de la sintomatología y la edad de la paciente, se podría pensar en una histerectomía siempre y cuando ya no sea posible conservar el útero y la sintomatología sea muy, muy acentuada. Pero yo no hago este tipo de procedimientos, entonces me reservo el derecho de no ser de no dar una respuesta contundente, ya que yo me remito a emitir el informe, pero no tomo decisiones quirúrgicas. Próxima, dice Roberto, la imagen por la fotografía es software ya preinstalado en el equipo. La clasificación actual en relación al tamaño de acuerdo a la FIGO o ISWOC o ACOG, ¿o cuál utilizas? Ya. Bueno, generalmente la mayoría de ginecobstetras están familiarizados con la clasificación FIGO de los miomas, que es la que generalmente uso para el reporte de los miomas. Luego puedo usar la de Wamsteker, que es la que tiene el grado 0, que es el mioma netamente submucoso, el grado 1, que es el que tiene menos del 25% hacia el miometrio y la mayoría hacia la cavidad uterina, y los grados 2, que son los que tienen diferente grado de proyección hacia la cavidad uterina. Entonces, sería la de la FIGO para la descripción de los miomas, y en el caso de los médicos que utilizan la histeroscopía, la clasificación de Wamsteker es de mucha utilidad para que ellos tengan un conocimiento más cabal de la proyección del mioma hacia la cavidad uterina. ¿Y en cuanto a la elastografía? En cuanto a la elastografía, perdón, me he olvidado de esta parte, es el software que viene en el equipo. No es ningún software especial, es el software de elastografía del equipo en el que le usamos. Naturalmente que hay que pasar por un periodo de aprendizaje y de, llamémoslo, experticia de poder manejar el transductor para poder conseguir las imágenes que les enseñé. Porque muchas veces cuando empezamos a utilizar la elastografía en los miomas, pues obtenemos unos registros de los colores de la histografía que al principio no nos indican mucho, entonces hay que tener un poco de experticia para hacer los movimientos mínimos indispensables que nos pueda servir para conseguir las imágenes. No se necesita ningún software especial. La siguiente pregunta, doctor. Además del aspecto ecográfico de un mioma con degeneración sarcomatosa, su vascularización heterogeneidad, ¿hay otros exámenes o marcadores que usted envía? Bueno, la parte... Sí, hay, por supuesto, hay otros marcadores que sirven también para detectar problemas tumores, problemas tumorales. Definitivamente que los hay, factores hemáticos, ¿no? Pero en relación a mi trabajo y a mi especialidad, yo me remito exclusivamente a la parte ecosonográfica, como les mencioné y les enseñé los ejemplos. Pero sí hay, por supuesto, otros marcadores bioquímicos que indicarían actividad tumoral. Roberto, ¿alguna diferencia elastográfica entre el mioma y la adenomiosis? Bueno, en la adenomiosis generalmente el patrón es un poco heterogéneo y va a ser muy difuso, ya que en la adenomiosis existen áreas
hipoecoicas, que pueden ser quísticas, pueden haber áreas de fibrosis difusas y pueden haber áreas de mayor fibrosis dentro de la misma pared, dentro del mismo segmento que estamos analizando. Hay diferentes estructuras de diferente contenido, digamos, áreas un poco líquidas, áreas más fibrosas, áreas más duras y áreas más blandas también. Entonces, no creo que, realmente he hecho una que otra prueba, pero no me ha ayudado la elastografía para la adenomiosis, ya que es toda una pared difusa la que está con el problema, ¿no? Entonces, no le veo utilidad para eso, no lo practico. La siguiente pregunta, doctora, en pacientes posmenopáusicas con presencia de miomas, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué seguimiento le darían? Es que depende del tamaño del mioma y de la localización y de los síntomas. Hay miomas de 6, 8 centímetros subserosos que no están dando prácticamente ninguna sintomatología, ¿no? Especialmente mujeres de raza afroamericana vienen con unos miomas grandes y son hallazgos casi casuales. En otros casos, en cambio, los miomas más pequeños pueden estar causando hemorragias y cuando son muy grandes o muy vascularizados ya pueden producir inflamación pélvica inflamatoria y ya problemas de disconfort de la paciente. Dependiendo del tamaño y del número de los miomas, pues podría pensarse en una cirugía alternativa para mejorar la sintomatología, más no por la presencia de miomas, es decir, solo porque tiene mioma sacarle el útero, no, pero sí dependiendo de la sintomatología que presente cada paciente de acuerdo a la edad y de acuerdo al número y al tamaño de los miomas. Roberto, esta próxima pregunta tiene dos partes. Dice, en el ejemplo de embarazo fúndico con un gran mioma en el cuerpo uterino, ¿qué datos son de utilidad en el diagnóstico diferencial con un embarazo ectópico? Y la segunda parte, en el caso de que el embarazo fúndico terminara en un aborto diferido, ¿qué precauciones se deben tener para lograr la expulsión del saco de gestación si el mioma obstruye su paso? Bueno, realmente en la primera parte de la pregunta era en relación a la diferenciación con un embarazo uterino, ¿así era, Edu? Dice, un embarazo fúndico con un gran mioma en el cuerpo del útero. ¿Qué datos son de utilidad en el diagnóstico diferencial con un embarazo ectópico? Ya. Bueno, en este caso, pues, al hacer el seguimiento con el transductor desde la parte pélvica hacia la zona del ombligo y hacer el seguimiento del útero, pues, sencillamente se va a encontrar el saco gestacional dentro del contexto del útero. Entonces, es muy obvio la presencia o la visualización del saquito gestacional dentro de la parte sana, podríamos decir, de la cavidad uterina dentro del útero en relación a un embarazo ectópico que estaría únicamente, podríamos ver eventualmente un pseudo saco gestacional únicamente dentro de la cavidad endometrial y la parte de lo que correspondería a la masa anexial, sea al un lado o al otro lado, pues sería totalmente diferente a un embarazo intrauterino en el fondo del útero. Y de la segunda parte de la pregunta en el caso de un aborto y cómo proceder para hacer la eliminación, digamos, o restablecer la normalidad, también es una pregunta que yo me reservo la respuesta, puesto que yo no hago ese tipo de procedimientos y dependiendo habría que ver la posibilidad únicamente de alguna pequeña dilatación cervical y el uso eventual de un medicamento, a lo mejor el misoprostol o algo por el estilo, para ver si se logra conseguir una expulsión espontánea. Pero de ahí, como en uno de los casos gigantescos que le enseñé, imposible que pueda introducirse una cureta a través de semejante mioma. Es imposible porque se perforaría el útero antes de llegar a la cavidad endometrial. Entonces eso ya sería trabajo especializado de un ginecólogo experto al respecto de eso. Esa sería mi respuesta en esta pregunta un poco difícil realmente. La siguiente pregunta, doctor Mujallo. ¿Un mioma se podría confundir con endometriosis ecográficamente?
Bueno, el mioma siempre va a estar de alguna manera conectado con el útero. Y el contenido en esos casos que les enseñé, y he visto otros que, bueno, por cuestión de tiempo no enseñé más casuística, pero sí tengo otros en los cuales el contenido dentro del mioma es exactamente igual al de un endometrioma, es exactamente igual. Pero la diferencia es que al ver el mioma y tratar de localizar lo que dependa del útero, o aunque sea un mioma pediculado, nuestra función es encontrar los ovarios. Entonces, vamos a encontrar los ovarios de alguna manera, sea por vía suprapúbica o por vía endovaginal, y vamos a ver que el ovario tenga o no tenga un endometrioma, y lo que estamos viendo es un mioma con probable componente endometriósico en el interior del mismo. La próxima dice, si encontramos miomas subserosos intramurales de más de 5 centímetros en pacientes perimenopáusicas, ¿sugiere realizar histerectomía? Considero que no es una condición para hacer histerectomía. Repito, estaría muy relacionada con la sintomatología que presente la paciente. Hemos visto pacientes que tienen miomas de más de 5 centímetros con proyección subserosa, incluso hasta medios pediculados, que no tienen ninguna sintomatología, y la conducta que se ha tomado en esos casos, que no la tomo yo, sino que la toma el médico especialista, es sencillamente observarle y dejarle ahí si no le está produciendo ningún problema. Es decir, no solo porque sea de 5 más centímetros y sea asintomático, pues queda en control únicamente y no es condición sine qua non para hacer una miomectomía o una histerectomía. Doctor Roberto, otra pregunta, la siguiente. ¿El índice de resistencia bajo o menor a 0,6 también podría indicar mayor circulación y por lo tanto un crecimiento más rápido? Exactamente, sí. Exactamente, esa es la respuesta, sí. Mientras más bajo sea el índice de crecimiento de resistencia, quiere decir que esos vasitos sanguíneos son más nutrientes hacia el mioma y por ende va a haber una mayor tasa de crecimiento o un crecimiento más rápido del mioma, más de lo común, porque normalmente crecen lentamente, pero si el índice de resistencia es bajo, el crecimiento va a ser más rápido. Así es. La próxima, Roberto, dice, ¿cómo reporta los miomas en tamaño? ¿Es correcto hablar de miomas pequeños o miomas o grandes elementos? Sí, reporto como miomas de grandes, medianos y pequeños elementos, dependiendo y del número de miomas, miomatosis leve, moderada o severa, de pequeños, de medianos o de grandes elementos, si su tamaño varía menos de 2 centímetros y hasta los 5 centímetros, no menos de 2 como pequeños, de 2 a 5 medianos, y más de 5 como grandes elementos. Doctor, la siguiente pregunta, similar a la que había hecho previamente, pero la realizo. Si encuentro un mioma sumamente vascularizado, con índice de residencia bajo, ¿puedo escribirlo como mioma con degeneración sarcomatosa, o como puedo sugerir, que hay sospecha de malignidad? Ya. No necesariamente. Los criterios para una degeneración sarcomatosa, como les había mencionado, primero que sea un mioma generalmente por sobre los 5 centímetros. Segundo, que sean heterogéneos. Tercero, que presenten áreas de degeneración interna, prácticamente con áreas de licuefacción o degeneración que parezca hialina o parezca hemorrágica en el interior de los mismos. Y luego viene la vascularización. Y la vascularización, junto con los otros criterios iniciales que hemos visto, una vascularización abundante y de baja resistencia, ya serían criterios para catalogarlo con una sospecha alta de un mioma con degeneración sarcomatosa. La próxima, Roberto, dice, mientras se realiza una ecografía pélvica, se evidencia la presencia de miomas. ¿Es preferible cambiar la técnica a transvaginal para mejorar el criterio diagnóstico, o dependerá de la habilidad del médico ecografista o del equipo utilizado? También entiendo siempre que se deberá complementar el estudio con Doppler o elastografía de tenerlo. Tus comentarios. Muy bien.
Generalmente, la gran mayoría de miomas, de pequeños y medianos elementos, en relación a lo que acabamos de mencionar ahorita, se los hace por vía endovaginal. Son mucho más delimitables, se los puede ver más pequeñitos. Uno de los miomas pequeños que enseñé en el labio posterior del cuello del útero, no lo vería por vía suprapúbica. Seguramente se me pasaría por alto. Entonces, hay que complementar por vía transvaginal. Luego, hay miomas que son muy grandes y que al hacer por vía endovaginal, el campo de visión y la profundidad que alcanza la frecuencia del transductor endocavitario no da para ver un mioma que esté llegando hasta cerca del ombligo, por decir algo. Entonces, hay que complementar por las dos vías, tanto por vía endovaginal como por vía suprapúbica, cuando vemos miomas demasiado grandes. Como para delimitar mejor y ver la vasculatura, es mejor por vía endovaginal, ya que por vía suprapúbica, generalmente, las ondas de ultrasonido que tienen que penetrar por la grasa, y peor si es que es una paciente a lo mejor añosa o con un panículo adiposo muy, muy, muy grueso. Entonces, obtener un registro Doppler de un mioma de medianos elementos va a ser muy difícil, y encima que hay que estar con la vejiga llena. Entonces, la vascularización va a ser difícil de conseguir por vía suprapúbica. Entonces, necesariamente hay que complementar por vía endovaginal. Y es más, algún momento nos hemos topado con miomas con sospecha de problemas de cambios degenerativos sarcomatosos en pacientes núbiles, en los que bajo permiso, autorización y consentimiento informado tanto de la paciente como del médico, hemos tenido que hacer por vía inclusive transrectal para poder obtener el tipo de vascularización y el índice de resistencia que nos podría ayudar un poco en el diagnóstico. No es que por esta vía ya ponemos el diagnóstico definitivo, pero sí nos daría un criterio más amplio para poder catalogarlo dentro de una sospecha de malignidad o ser un poco más específicos al respecto. La siguiente pregunta, doctor. ¿Qué signos ecográficos tenemos en cuenta para detectar adenomiosis en útero? Los signos ecográficos de adenomiosis son los siguientes. Primero, una mala delimitación. A ver, ¿se acuerdan que hablé de la zona de unión entre el endometrio y el miometrio, esa área hipoecogénica? Esa área se pierde, por ejemplo, en la adenomiosis, ya que la línea de la interfase endometrio-miometrio en la adenomiosis prácticamente está perdida. No hay una línea clara de los sitios de adenomiosis. No es que sea todo el endometrio, solo en las áreas donde hay adenomiosis. Puede ser en pared posterior, pared anterior. Luego, primero, entonces, empecemos por el primero. Pérdida de la interfase endometrio-miometrio. Segundo, islotes refringentes en el miometrio. Es decir, mucosa endometrial refringente como pequeños islotes periendometriales o subendometriales. También pueden haber quistes subendometriales en esta área cercana a la línea endometrial, aunque hemos visto algunos que pueden estar un poco distantes. Los más grandes están un poco más distantes del endometrio. Tercero, un engrosamiento de la pared afectada. La pared afectada es más gruesa, digamos que la pared posterior, que es la más frecuente, es más gruesa que la pared anterior, que es menos gruesa. Tercero, estos cambios de esta infiltración del endometrio hacia el músculo uterino produce ciertos cambios fibrosos en el miometrio, y eso, al hacer un rastreo con el transductor mientras estamos observando de izquierda a derecha, se ven unas líneas como un abanico, como una que van desde las zonas de infiltración endometriósica y que toda la pared del útero, que es otro de los signos, como signo de abanico. Y luego la no alteración de la vascularización en las zonas de los focos de adenomiosis. Creo que ahí estamos ya 5 o 6 de las características, no sé si se me escapa alguna, pero son estas las características más importantes de la adenomiosis.
que es muy frecuente, además, es muy, muy, muy frecuente, mucho más frecuente de lo que uno se imagina, y especialmente cuando hay el antecedente de una cesárea o de varias cesáreas o de legrados o de alguna intervención de la cavidad uterina, que sea, es una de las causas que produce esta como infiltración de las células endometriales hacia el músculo uterino. El antecedente quirúrgico es muy, muy importante, aunque en contados casos hemos encontrado adenomiosis en pacientes que no tienen ningún antecedente quirúrgico, en contados casos. La próxima, Roberto, es ¿con qué frecuencia se realiza una miomectomía que luego el patólogo reporta como un sarcoma? Es una muy buena pregunta que no tengo la respuesta. No tengo una estadística al respecto de eso, entonces no puedo responder esa pregunta. No lo sé. Debe ser baja porque los sarcomas son muy, muy, muy bajos. Apenas un 2 a 3% de miomas. No llegan a un 5% de sarcomas. Menos, un 2 a 3%. Entonces, pueden ser bajos, pero así una estadística de que el patólogo reporte cambios sarcomatosos, no la tengo. No puedo responder esa pregunta. La siguiente pregunta, doctor. ¿El porcentaje de miomas que sufren degeneración sarcomatosa, la vascularización aumentada determinaría mayor riesgo de degeneración? Sí, por supuesto que sí. Estas características de los sarcomas que les había mencionado, la degeneración que tienen, el tamaño, y la vascularización están directamente relacionados con cambios sarcomatosos y con un índice de resistencia generalmente por debajo de 0.50, por ahí 0.40, algo parecido a lo que vemos generalmente en los tumores ováricos, ¿no? En los carcinomas ováricos que tienen índice de resistencia por debajo de 0.40 generalmente, también en los sarcomas el índice de resistencia es de baja resistencia, 0.50, 0.40 aproximadamente, o menos inclusive. La próxima dice, ¿qué cambios ecográficos ves en los miomas con el uso de antagonistas de gonadotropinas? No tengo experiencia al respecto de eso porque yo no hago esos tratamientos, entonces no puedo responder esa pregunta. Bueno, tal vez podría indicar que si los miomas generalmente son estrógeno dependientes, la gran mayoría de ellos, entonces podría haber un factor benéfico con este tipo de tratamientos, pero realmente no tengo experiencia y por eso no soy categórico en la respuesta. En cuanto al manejo quirúrgico, doctor, la siguiente pregunta, en cuanto al manejo quirúrgico y médico, ¿cuándo elegir? ¿Tiene que ver el tamaño? ¿Se puede tratar previo a la cirugía? Por supuesto que sí, naturalmente un mioma de 10, 12, 14 centímetros es mandatorio que si ya produce sintomatología, tiene que ser removido quirúrgicamente. Especialmente en relación al tamaño, a los síntomas que pueda tener la paciente de disconfort o de sangrados que pudiera tener también esa paciente, casi el tamaño está directamente relacionado con eso, ¿no? Así, por ejemplo, los pólipos que a veces hay pólipos pequeñitos que pueden estar produciendo sangrados leves, pero muy constantes y que obligan a hacer una polipectomía. Pero los miomas tienen que ser un poco más grandes para que den más sintomatología. Creo que por ahí va la respuesta. La próxima pregunta dice, para aplicar la elastografía, ¿la compresión debe realizarse en cuántos ciclos para obtener una información adecuada? No hay un número de ciclos específico para obtener eso, sino, como les mencioné hace un momento, es un poco de el movimiento que uno haga sobre el órgano o el área que queremos examinar. Son movimientos generalmente de alrededor de un milímetro, milímetro y medio de movimiento del transductor
para obtener ese tipo de imágenes que les enseñé. Y naturalmente que como tenemos el Cine Loop, con el Cine Loop vamos a ir regresando hasta obtener la imagen. Y una vez que tengamos, que tal vez no les mencioné porque claro, no era motivo de esta charla, existe en el equipo un control de calidad de obtención de la imagen. Es decir, son unas barritas que en el caso de mi equipo tiene 6 barritas de color verde, que cuando yo consigo esas 6 barritas de color, quiere decir que la imagen está bien obtenida y es confiable. En eso me puedo demorar, no sé, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. No es largo el examen, realmente es muy corto. Y el rato que yo consigo la imagen de acuerdo a ese número de barritas que les digo que es como un control de calidad de los colores de la elastografía, entonces ahí le congelo la imagen con el Cine Loop y ahí procedo a hacer la medición semicuantitativa, la valoración semicuantitativa o a tomar la imagen del mío. Excelente. Esas eran todas las preguntas, Roberto. Agradecemos a los participantes por su paciencia y su tiempo. A nuestro equipo de apoyo de Colombia, a Iván, María Claudia y a John, que no está ahora, pero bueno, nos apoyó en todo momento. Roberto, si quieres, y a ti, por supuesto, por ser el conferenciante estrella, si tienes algunos comentarios finales para el grupo que todavía está conectado. Bueno, realmente, en primer lugar, para mí es muy grato el poder compartir y difundir estos conocimientos que los he venido adquiriendo durante más de 30 años que hago estudios ecosonográficos y es importante que se puedan difundir estas cosas nuevas que la tecnología nos permite hacerlo y que gracias a los equipos que disponemos pues nos permiten demostrar las cosas que he podido enseñarles y que van a servir de una u otra manera para que los médicos puedan aplicarlo en el diario proceder con sus pacientes y que son los que van a recibir el beneficio de este tipo de educación médica continuada. Y por último, también agradecerte, Edwin, y agradecer a General Electric por esta oportunidad de difundir este tipo de charla, que si bien es un tema que aparentemente no tiene mucha trascendencia, pero como ustedes han visto, realmente es importante y es como, diríamos, pan, casi, casi pan de todos los días, los miomas uterinos. Entonces, eso nomás, y con un poco de disculpas por la interrupción que hubo de internet, que no es cosa particular mía, pero bueno, a la final así suceden las cosas, pero se solucionó. Así que muchas gracias y eso sería todo. Gracias para todos. Muchas gracias a todos. Iván, una palabra si quieres al final. No, muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar presentes, de verdad, el doctor Moncayo. Muchísimas gracias también por esas presentaciones y esos casos bastante interesantes y bastante claros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y esperamos vernos en un próximo webinar. Así que gracias por la participación. Claro que sí. Con mucho gusto. Felicidades y buenas noches. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Hasta luego.